Así es, amigo, tal cual como lo dice el título, luego de varios años investigando y conociendo sobre el mundillo de los portátiles, te tengo lo que debes evitar, lo que no debes hacer, si lo que quieres es que tu equipo no se dañe pronto y te brinde una buena longevidad o vida útil por muchos años. Así que si quieres conocer más detalles y aprender juntos, te invito a quedarte hasta el final y suscribirte para apoyar y seguir recibiendo más contenido de este tipo. Así como nuestro celular o cualquier producto tecnológico que forma parte de nuestra rutina habitual, un portátil puede dañarse al poco tiempo o llegar a ser muy delicado si no se toman las medidas necesarias para el cuidado en el día a día. Es por eso que a continuación te tengo los 5 puntos claves que debes prevenir si luego no quieres lamentar. Así que atento y toma nota. Lo primero y más importante para cuidar los componentes internos de nuestro portátil es evitar las altas temperaturas y el sobrecalentamiento. Para esto es crucial ubicar bien el equipo, es decir, no utilizarlo en ambientes donde haya fuentes de calor cercanas tipo bombillas o calefactor, o dejarlo expuesto al sol directamente, factores que pueden sumar muchos problemas al no dejar que el equipo respire de manera correcta. Ahora, si le vas a dar un uso intenso de muchas horas, otros puntos a tener en cuenta es utilizar un soporte con ventilación para ayudar a disminuir esos grados en cuanto a la temperatura, sobre todo si vas a jugar o exigirle a tope en procesos pesados, y también adquirir un teclado y mouse externo para, de paso, no tocar el equipo y trabajar más cómodamente. Y a propósito de esto, cuidado con utilizar el portátil en superficies poco adecuadas, ya sean nuestras piernas o en la cama, ya que forzarás la ventilación al obstruirla y así no se podrá sacar el aire caliente de manera idónea y a la larga podrás dañar el equipo. Es por eso que si vas a utilizarlo en la cama o en alguna superficie blanda, es mejor tener algún soporte donde apoyarlo como el que ves en pantalla, y por cierto te dejaré en la descripción. De esta manera podrás trabajar donde desees cuidando la salud de tu equipo. Y el segundo punto fundamental para evitar que tu equipo se dañe pronto y tenga un buen envejecimiento es el tema de la batería, pues a veces por ignorancia o desconocimiento le damos un uso muy inadecuado y luego nos estamos quejando de que ya no dura lo mismo o que mermó el rendimiento. Bueno, para que esto no suceda hay que tener en cuenta numerosos cuidados. Lo primero es priorizar trabajar con el ordenador enchufado si cuentas con un enchufe cerca y piensas darle mucho uso. Esto es crucial para cuidar los ciclos de carga de la batería y alargar su vida útil, ya que el equipo solo trabajará con la corriente del enchufe y no te debes preocupar por si esto daña la batería como dicen algunos, pues desde hace varios años los portátiles vienen con protección para las mismas e incluso podrás seleccionar el modo de uso conectado al optimizar la carga de batería al 60%. De esta manera, al llegar a esta cifra no cargará más y utilizará la red eléctrica como energía. Ahora, de la mano de esto también viene el hecho de exigirle al portátil en procesos demandantes como renderización, juegos y demás. Es en este punto cuando el equipo demanda más consumo y drena más rápido la batería. Por eso es clave que ojalá esté conectado para mantener el rendimiento y de paso cuidar la vida útil de la batería. Además, así también tendrás unas buenas temperaturas, pues en este tipo de uso intenso es cuando el equipo se estresa más y suele sobrecalentarse. Caso diferente sucede si piensas darle un uso ligero o promedio de navegación, estudio o trabajo. En estos casos, si no cuentas con el cargador o estarás por pocas horas en un restaurante o lugar para trabajar, puedes utilizarlo con la batería del portátil sin ningún problema en el modo de energía equilibrado. La clave es que en estos casos no debes dejar que se descargue la batería completamente, pues así como sucede con los celulares, lo recomendado es que esta se mantenga entre el 20 y el 80% para un uso óptimo. De esta manera se evitará el estrés y su rápida degradación. Otro punto a tener en cuenta es no irte a los extremos, es decir, también debes utilizar la batería de vez en cuando. Así que si la mayor parte del tiempo estás en casa o en la oficina y utilizas el portátil siempre conectado, debes saber que por lo menos debes utilizarlo con la batería una vez al mes. Y finalmente, hay que estar al tanto de los ciclos de carga de la batería mediante un software que te brinde hojear estos parámetros, con el fin de mirar si le queda buena vida o hay que cambiarla, sobre todo cuando te das cuenta que las horas de pantalla ya no son las mismas que cuando estaba nuevo. Ligado a eso, si detectas que la duración ha mermado, es muy importante calibrar la batería periódicamente, es decir, cargar al 100%, dejar que se descargue totalmente hasta que se apague el equipo, mantenerlo unas 6 horas apagado y
luego cargarlo nuevamente al 100%. De esta manera la calibrarás y te permitirá saber si ha perdido autonomía con el tiempo de uso. Ahora, si quieres alargar la duración de la batería o tener más autonomía, lo que debes hacer es seguir recomendaciones como reducir el brillo de la pantalla, apagar funciones como Wi-Fi, Bluetooth o GPS si no las utilizas, cerrar aplicaciones en segundo plano que tampoco utilices y gestionar bien el modo de configuración de energía. En este caso, por ejemplo, ponerlo en modo ahorro de energía. Así que todos estos consejos, sumado a todo lo dicho anteriormente, te ayudará a preservar la buena salud de tu batería. Y luego de repasar los que considero los dos principales puntos para poder cuidar bien el portátil, ahora vamos con otros añadidos que también ayudan demasiado. Por ejemplo, que el portátil se mantenga como nuevo siempre, es decir, cuidar mucho el aspecto físico y la limpieza. Para esto es clave alejarlo de la humedad o los líquidos, no comer cerca al teclado, evitar dejarlo expuesto al polvo u otros desechos y no utilizarlo con las manos sucias. Estas son algunas recomendaciones claves para el día a día, ya que sí o sí de manera periódica deberemos limpiarlo correctamente. La superficie externa con un paño seco para quitar el polvo y la suciedad y la pantalla con un paño de microfibra y agua desmineralizada o mezcla de alcohol isopropílico y agua destilada. Eso en cuanto al externo, en cuanto al cuerpo, la pantalla y el teclado, ya que también es clave asegurarnos de que las rendijas de ventilación no estén sucias. Para esto incluso podremos utilizar un kit de herramienta que te dejaré en la descripción. De esta manera tendrás todos los implementos para limpiar cada rincón de tu equipo. Pero ojo, los mismos cuidados toca tener al transportar, pues muchas veces se nos daña o se nos raya el portátil por una mala portabilidad, ya que recordemos que estamos ante un producto muy frágil, por lo que es mejor asegurarnos con fundas, maletines o mochilas. De esta manera evitaremos que entre el polvo y lo protegeremos de los pequeños golpes. Y de la mano de lo anterior también tenemos el tema de los accidentes, así que es mejor prevenir que lamentar. Y con esto me refiero a conectar bien los periféricos o memorias USB para no dañar los puertos. No dejar el equipo en un carro debido a los cambios de temperatura o lo llamativo para los ladrones. No poner artículos encima del portátil para evitar presiones que desencadenen en daños. Y no utilizar la laptop de manera desenfrenada sin apagarla de vez en cuando, ya que a veces abusamos del modo hibernación o suspensión para seguir con todos los procesos, y esto puede terminar perjudicando al equipo, pues este merece reposar por completo de vez en cuando, así que es muy sano que lo apagues totalmente periódicamente. Y en el último punto tenemos todo lo que tiene que ver con las actualizaciones y los cuidados internos, ya que muchas veces el equipo ya no rinde como cuando estaba nuevo, disminuye el rendimiento o simplemente tiene una menor compatibilidad con los distintos programas. Bueno, esto sucede porque no le damos una correcta actualización al sistema operativo y a los drivers, lo cual es muy sencillo de realizar, ya que los portátiles de las distintas marcas ahora vienen con un panel de control y monitoreo para guiar las métricas como temperatura, batería, rendimiento y actualización de drivers y componentes internos, por lo que hablamos de un proceso muy intuitivo de realizar y que a la larga te mantendrá tu equipo a la vanguardia, ya que muchas veces con estas actualizaciones se mejora el rendimiento de la gráfica en temas como juegos, se corrigen errores en funcionamiento, muchísimos programas y demás, por lo que no hay que descuidar este apartado. Y bueno, amante de lo tecnológico, es así que hemos llegado al final de este video sobre todo lo que debes evitar, lo que debes tener en cuenta a la hora de preservar tu portátil, darle un uso correcto, cuidarlo con el fin de que te dure varios años, pues sabemos que es una compra que requiere de mucho dinero, así que hay que cuidarla con inteligencia. En todo caso, si tienes algún otro punto a destacar, alguna sugerencia, duda y demás, por ahí estaré muy al tanto en los comentarios para leerte y responderte. También recuerda que en el canal puedes encontrar muchísimos videos sobre portátiles, tecnologías, mejores portátiles calidad-precio y demás, así que te aconsejo echarle una ojeada. Sin más, espero te haya gustado el contenido. Si fue así, no dudes en darle manito arriba para apoyar, suscribirte aquí abajo activando la campanita de notificaciones si no lo has hecho, seguir las redes sociales del canal que te dejaré por aquí abajo y visitar el sitio web www.rayotech.tv para que continúes informado con lo último en tecnología a un solo clic.